por tanto, ponemos a disposición del Poder Electoral no solamente la disposición, la orden que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro de acatar toda la normativa electoral en materia de publicidad para el evento electoral, sino también poner a disposición de las candidatas y los candidatos todos los espacios de noticia y los espacios de opinión con los que cuenta los medios públicos para que puedan expresarse las candidatas y los candidatos para esta fiesta electoral que inicia mañana, por cierto. Bueno, en primer lugar, venimos a poner a disposición los espacios que, con los que contamos en los espacios noticiosos de los canales del Estado, de los canales públicos, los espacios de opinión para que las candidatas y los candidatos se puedan expresar. De hecho, vamos a empezar a transmitir de forma completamente gratuita en cadena nacional, en microcadenas nacionales a partir del día de mañana, espacio de las candidatas y los candidatos de la oposición y las candidatas y los candidatos de la revolución para que a la opinión pública, para que a las votantes y a los votantes les llegue el mensaje que estas candidatas y candidatos quieran proporcionar. También venimos a expresarle a la Presidenta del Poder Electoral que respetaremos de manera estricta lo que está contenido en la normativa de publicidad y propaganda emanada del ente electoral.